cantare con il sacrificios innecesarios. Una convicción, la patronal lo tiene claro, lo dice en privado y lo insinúa en público. Su único objetivo es bajar salarios, es que los trabajadores y trabajadoras seamos cada vez más pobres. La patronal nos quiere machacar. Ha tomado la decisión de que no va a poner freno a esta escalada de violencia contra la clase trabajadora. No admitimos que los gobiernos obedezcan día sí, día también los dictámenes de esta patronal. Patronal que vive de la subvención pública, patronal que vive colgada del presupuesto, patronal que ejerce como el lobby más carroñero. Díaz Ferran, esa era la patronal. Y quedan muchos. No en vano, la COE acaba de aprobar que la COE prohíbe los pagos a políticos en su código ético. Si es que los prohíbe, es que era habitual. La patronal no tiene límite. No es normal un país que salva banqueros y se condena a la miseria a millones y millones de trabajadores. Eso no es normal. Ese es un país enfermo. Aquí lo que tenemos, estamos ante una catástrofe humanitaria. Lo que pasa que en este caso no es un fenómeno meteorológico el que causa esa catástrofe, sino que son las decisiones que día tras día toman los gobiernos que tienen facultad de tomar esas decisiones. La política nos ha abandonado. La política no quiere saber nada de la clase trabajadora. Y alternativa va defenda tu eta borroca tu behar dugu. El carrequí, greba político edela, noski baiet. Esa es la política patrona la que egiten duena. Esa es la política, gobernuari agintzea, zer erreforma egin behar diren, hori ez da politika. Ez da daukagu eskubiderik, langileok, politikaz daukagun iritzia botatzeko, ez da daukagu eskubiderik. Nor dauka politikaren monopolioa. Hemen gertatzen ari dena zera da. Politikak, berdina, aplikatzen dira, siglak aldatzen dira, eta gero antipolitika Italian Pepe Grillok egiten duen ari betzen zaio. Antipolitika da gaur herri honetan alderdi politiko askok egiten dutena. Politikarik ez egin eta klase bakar batearen aldeko erabakiak hartu. Fiskalitatea ezinbestekoa da, fiskalitatearen inguruko aldaketa sakona.
ezin da gastuetaz hitz egin, sarreretaz hitz egin gabe. Ezinezkoa da. Margena badaukagu, sekulako margena daukagu. Europako bataz besteko presio fiskala aplikatu ezkero, 4.400.000.000 gehiago izango genituzke erkidegoa. 4.400.000.000 gehiago, Urkulluren murrizketak 1.000.000.000 dira. Beraz, beste 3.000.000.000 gehiago izango genituzke beste politika batzuk bultzatzeko. Esparru sozial eta politiko alternatibea sendotu behar dugu. La regeneración de la política y de las ideas surge del conflicto social, no de la paz social, nunca de la paz social. No quieren un acuerdo, es mentira, no quieren un acuerdo. Necesitan legitimación y es lo único que están buscando. No vamos a darles un acuerdo, no vamos a darles una foto, no vamos a darles la legitimación social que quieren porque nos están machacando. Y nos estamos dando cuenta, lo que vamos a hacer es llenar las calles una y otra vez, y otra vez y una. Decía el otro día el presidente del SEA que no sabe en qué planeta vivimos los sindicatos. Pues mire, se la voy a explicar, señor Ugarte. Vivimos en el mismo planeta que los parados. Vivimos en el mismo planeta que los desahuciados. Vivimos en el mismo planeta de la gente que no tiene prestaciones. Vivimos en el mismo planeta de la gente que sufre los recortes en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales. Vivimos en el planeta que vive la gente que está jodida, la gente como nosotros. Señor Ugarte, hágaselo mirar. Tenemos muy claro cuál es el camino. Y no tenemos prisa, no tenemos prisa, porque el cambio va a venir de la calle. Lo que hacemos tiene muchísimo mérito. Hoy, además del tiempo, tiene muchísimo mérito, mucho valor. No les vamos a dar acompañamiento al gobierno y a la patronal. Vamos a consolidar un espacio sindical y social alternativo y que interpele a la clase política. Y nos vamos a movilizar frente a ellos. Resultados, emaitza que estira bere alakoak. Bide luze, luze eta gogor batean murgilduri gaude. Eraikuntza soziala ez da gauza erreza. Gure ustez, ez gera gu gauza koker egiten ari garena, gure aldarrikapenak eskuratzen eta gure aldarrikapenekin bat egiten ez dituzten politikoek dira gaur egungo egoeraren arduradunak. Eta bihartik aurrera zer, gutun soziala, Euskal Herrirako gutun sozial balantzen ari gea, partizipazioa sustatzeko, alternatibak definitu eta sozializatzeko, politikari interpelazio zuzenak egiteko, mobilizazio sozialarekin indartzeko, gaur demokrazia kalean dago parlamentuan, baina askoz ere gehiago. Eta amaitzeko, Hego Euskal Herrian dauden, negoziazio kolektiboarekin lotutako gatazka guztien adierazle, egunero, egunero, gure herri honetan milaka eta milaka langile borrokatzen dute, egunero, egunero. Aipamen merezi bat, cuidadoras de ancianos de Gipuzkoa tumban la reforma laboral. Alazioek igandean, estatu mailako edabide digital batek. Bi egun greba, bost egun greba, hiru aste greba mugagabean, kalean, hotz, eguzki gutxi, bero gutxi, baina barruan daukaten berotasun guztia beraien borrokan jartzen. Gipuzkoako foru aldundiak ulertu du gatazka hau. Gipuzkoako foru aldundiak gatazka honetan parte hartze zuzena eta ondradua eta zintzoa dauka. Esparru ezberdinen arteko borroka bateratua, ara hor, lan erreformari, aurre egiteko bide bat. Esparru ezberdinen arteko borroka bateratua kalean, akordioak bilatuz, eta egindako akordioak baliatuz patronalaren itxasontzia zulatzen joateko. Garbi geratzen da, patronala eta enpresarioak ez direla gauza berdina, sekula ez dira izan.
emakumeen borroka, benetako borroka, prekaritateari eta duintasunari aurre egingo dion borroka, borroka loteslea, zintzoa, eraginkorra, azken finean borroka eredugarria. Biba zuek eta lehomen zuela. Gora greba orokorra! Gora munduko langileria! Gora Euskal Herria askatuta! Zutik, zutik.
¡Hola! Parean. Naizu karrekin goaz edo abira goaz.